También queremos invitar al doctor Federico Morán, que está presente en este momento. ¿Qué le dejó el Pato? ¿Qué enseñanza le dejó? ¿O qué fue lo que en su recorrido y en su tiempo, dice que lo conocía desde muy chiquitito, así que qué anécdotas y qué cosas les dejó, creo que a ambos, la vida del Pato Robeta? Mira, vos sabés que yo recién no había pensado nada y recién ahí digo, ¿qué definirme al Pato? Yo creo que el Pato, primero y principal, para mí lo más increíble que uno con los años le va dando más importancia a esta cosa, era un valiente. Y era un valiente en lo más difícil, porque por ahí no parecía, porque valiente uno tiene la idea de la persona por ahí que se pelea. Valiente es hacer lo que te gusta en la vida. El Pato era muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito, y él siempre dijo que iba a ser músico, que le gustaba la música. Y él luchó contra todo, pero luchó contra todo en serio, contra toda la adversidad de un tiempo donde ser músico es distinto ahora. Y él, a pesar de eso, fue músico. Entonces, yo tengo primero como una cosa que el Pato era un valiente, era un guerrero de la vida, porque es difícil hacer de tu vida algo maravilloso y hacer algo de lo que vos deseás hacer. Y el Pato fue eso, y por eso yo creo que no es casual que hoy que no esté genere tanta linda cosa, porque me parece que es la honestidad de haber sido, digamos, y luchado por lo que él quería. Así que primero de todo me parece que eso, que el Pato, qué enseñanza, la valentía de ser y descubrirte qué es lo que querés ser en la vida. Yo una vez había hecho alguna memoria de esto que voy a decir y ahora es aplicable totalmente al Pato, porque con el mayor cariño lo digo, hay que tener cuidado con lo que vivió el Pato. ¿Qué quiero decir con esto? Yo me imagino que la vida se cuenta en los momentos que uno vive, que uno es feliz, que uno vive en el presente. Si sumáramos eso, es capaz que lo que vivimos en la vida son 5 años. Tal vez toda una vida son 7 años, porque por ahí vivimos 2 horas en un día nada más. Lo otro es el trabajo, lo otro... Estoy hablando de que cuando vivir significa estar en el presente. Yo creo que el Pato vivió mucho, y vivió tal vez muchísimo más que muchos de los que tenemos la misma edad, más o menos la misma edad que él. Eso es otra de las cosas que también le rescato muchísimo porque se haya decidido a vivir. Y otra de las cosas que, a pesar de eso, a pesar de esa dificultad, de esa guerra que tuvo, era un ser absolutamente bueno. Pero sí sé que a mí me sirvió su vida. Sí sé que a mí me sirvió. Entonces lo que quiero decir, fíjate, sin saberlo, fue tan honesto, tan bueno y tan valiente que yo no sé si a él le sirvió, pero a mí me sirvió. O sea, por los demás, sin saberlo, lo hizo.